Dice alma mía al Señor, no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor, que quiere nuestra salvación, esté con todos vosotros. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado en pensamiento, palabra, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Llenos de alegría al celebrar un año más la Cuaresma, te pedimos, Señor, al unirnos a los sacramentos pascuales, que gocemos plenamente de su eficacia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En dos días nos volverá la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigué por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Respondremos, quiero misericordia y no sacrificio. Quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificio. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificio. No endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no,
porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de hoy más se conocía, el publicano y el fariseo. Lo que pasa es que es de estas parábolas que hemos de estar muy atentos en nuestra vida, porque es una tentación que todo cristiano puede llegar a tener ante la maldad de mucha gente, llegar a creerse que uno realmente es bueno, los demás sí que son todos malos, yo soy el único bueno, y plantearse como este fariseo, ir al templo a orar. Y lo curioso es también aquí las posturas que dice mucho. El fariseo erguido oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No soy ladrón, los demás son ladrones, injustos, adúlteros. O sea, yo no soy ladrón, ni injusto, ni adúltero. Y además, tampoco soy como ese publicano, un pecador público. Ayuno dos veces a la semana, pago el diezmo de todo lo que tengo. Pues aparentemente, una gran persona, una persona que no es ni ladrón ni es injusta, sino que busca la justicia, que no es adúltero, que ayuna dos días a la semana por el Señor, que da el diezmo al templo de todo lo que tiene, pues no parece mala persona. Y sin embargo Jesús lo juzga durísimamente. Y a veces en la tentación que podemos caer nosotros mismos, la de ser como este. ¿Dónde está el mal? Primero fijaros en la postura, erguido ante Dios, diciendo como de tú a tú: tú eres malo, pero yo sí que soy bueno. Tú me debes mucho porque mira lo que hago yo por ti. ¿Cómo hace el otro? El publicano se queda más atrás, no se atreve ni a levantar los ojos, o sea, en situación de prosternación ante Dios. El que se pone en plan chulo ante Dios, el que se pone en plan prepotente, como si Dios estuviese a mi nivel, entonces ese poco tiene que hacer. Por muy cristianos que seamos, si nos consideramos ante Dios buenos, vamos mal. Porque ante Dios todos somos miserables, porque somos un poco de miseria ante Dios. No somos grandes en ningún caso. Aquel que se cree bueno y grande ante Dios ya está acabado. Por muy santo que sea, al revés, cuanto más santos, más conscientes serán del propio pecado. Cuanto más santos, más reconocían la pequeñez de cada uno hasta llegar a la más grande. María, que reconoce la pequeñez de la esclava del Señor: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella, la más grande, se reconoce poca cosa. Y es que ante el Señor, y eso que ella no es pecadora, ella no tiene pecados, pero sabe muy bien quién es Dios. Y Dios está siempre a infinita distancia en grandeza y santidad del hombre. Con lo cual nadie puede ponerse como mirando a los ojos cara a cara al mismo nivel. Y eso a veces los cristianos lo hacemos y no nos damos cuenta de que entonces somos ridículos. Y aquí el publicano, el pecador público, es el que se toma en serio a Dios. No se atreve ni a mirar hacia adelante, a mirar hacia el Señor, sino que se golpea el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Se reconoce como lo que es, pecador, y simplemente pide compasión, misericordia, perdón. Y eso es lo que el cristiano siempre hace. Muchas veces hay esta mentalidad, sobre todo de los neopaganos, de los no cristianos, de que los cristianos nos creemos por encima de ellos. Esos son los fariseos. Nosotros no nos creemos por encima de nadie. Solo nos creemos una cosa: que la verdad está en Cristo. Que si quieres salvarte solo hay una opción, que es Cristo. Que nosotros podemos ser muy pecadores, pero confiamos en su misericordia. Y que buscamos la conversión y el perdón de los pecados.
y que nunca llegaremos a la santidad que Dios quiere del todo hasta que estemos en el cielo, y que por eso es difícil que vayamos condenando a la gente, pero sí marcando el camino. El camino de la salvación no es el pecado, y aquel que peca y peca a gusto, le hemos de decir, ese no es el camino que Dios quiere, y eso a algunos les molesta. A veces ya no podemos ni decir nada porque nos la cargamos del todo, pero hemos de ser consecuentes con nuestra fe. No estamos por encima de los demás, pero sí que sabemos el camino que nos lleva a la salvación, y ese camino lo hemos de ir mostrando a aquellos que se dejen, porque la voluntad de Dios es que cuantos más se salven. La voluntad de Él sería que todos se salven, pero sabemos que muchos no quieren la salvación, y hemos de orar para la conversión y el perdón de los pecados, especialmente de aquellos que menos se dejan convertir, para que puedan estar también ellos en el reino de los cielos. En este tiempo de Cuaresma roguemos a Dios nuestro Padre que escuche nuestras humildes plegarias. Para que Dios nuestro Señor purifique a la Iglesia en la sangre de Cristo y le conceda el don de la unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que dé la paz, la justicia, la libertad y el amor fraterno a cuantos viven en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que infunda valor a cuantos por la enfermedad, tentación o trabajo, pobreza o humillación participan de la pasión de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, por intercesión de María, la madre de los afligidos, fortalezca a los desesperados y confirme la fe de los que vacilan y dudan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, por la pasión y cruz de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios de bondad, al pueblo que te suplica, para que lo que no se atreve a esperar por sus propios méritos lo alcance gracias a la pasión de su Hijo, de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, cuya gracia nos permite, purificados nuestros sentidos, acercarnos a tus santos misterios,
Concédenos rendirte una alabanza adecuada y celebrar solemnemente lo que nos has entregado en ellos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Fernando Kerr, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. El publicano, quedándose atrás, se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Thank you.
separará. Nada nos separará del amor de Dios. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, celebrar con sincera entrega las realidades santas que nos alimentan continuamente y recibirlas siempre con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.